El 31 de enero de cada año se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Juventud, en honor a San Juan Bosco, el llamado Padre y Maestro de la Juventud, un santo que se dedicó completo al trabajo de los jóvenes de las calles y de los delincuentes de la Italia del siglo XIX. Don Bosco, a los 2 años, quedó huérfano de padre y tuvo que vivir una situación de pobreza. Luego, él se constituyó en padre de huérfanos y de muchos niños pobres abandonados. Toda su vida la dedicó a formar grandes familias de jóvenes. En 1988, Juan Pablo II lo proclamó Padre y Maestro de la Juventud. La juventud significa una etapa donde el dinamismo, la energía y el colorido son los principales elementos que dominan. Hoy, Día Nacional de la Juventud, es importante hacer un llamado a la población dominicana a prepararse, a ser ejemplo dentro de una sociedad donde prevalezcan los valores, donde expresen sus ideas, visiones y perspectivas de transformar nuestro país. En una nación donde los pensamientos positivos y creativos sean los que dominen el deseo del avance del pueblo. ¡Ópale! ¡Pero amigo! ¡Pero amigo! Usted anda en esa camionetica, ¿verdad? Vendiendo esos víveres para ganarse los chelitos. ¿Qué gana usted con cogerle 2 guineos a esa prove señora? Y entonces, yo no entiendo. Explíquenme. Señores, llega el momento de los deportes y vamos a darle la bienvenida al periodista José Cáceres, que desde México, en lo que es la Serie del Caribe, pues estará dándonos informaciones. Y creo que para los dominicanos, en toda la hazaña, en la historia de la República Dominicana y su participación en Series del Caribe, pues ha sido muy buena porque hay muchos triunfos y esperamos que el equipo de Dominicana también ahora pues no haga... es sentir esa alegría y que la bandera dominicana pueda ondear al traer esa corona. Así que todos esperamos eso. Decirle pues a toda la población que ya esta misma noche, a las 7 de la noche, República Dominicana y Puerto Rico se enfrentan y José Cáceres nos dará todos los detalles del engranaje, de cómo se está conformando todo allí y sobre todo las expectativas que pueden tener los jugadores y nosotros aquí esperando que verdaderamente nuestro equipo pueda traer la corona. Así que adelante, José Cáceres. Muy buenas tardes, amigos de Domingo Familiar, ¿cómo están ustedes? Soy José Cáceres, hablando directamente desde Mazatlán, México, en el corazón de la Serie del Caribe, que esta tarde se inicia aquí en esta ciudad mexicana, donde la República Dominicana, representada por las Águilas del Cibao, estarán defendiendo la corona del país ante el conjunto de Puerto Rico. La serie particular entre Dominicana y Puerto Rico está en este momento 57 partidos ganados para los dominicanos y apenas 43 para el conjunto de Puerto Rico. Ese choque estará comenzando en hora de República Dominicana a las 6 de la tarde, así es que toque de queda República Dominicana contra Puerto Rico en el Clásico del Caribe, de Serie del Caribe, aquí desde Mazatlán, México, en este 2021. El choque, Carlos Martínez, lanzador de los Cardenales de San Luis, frente a Puerto Rico, donde estará Yadier Molina, quien ha sido el mentor, el guía del dominicano Carlos Martínez, un veterano ya que todavía no tiene trabajo, y será el gran enfrentamiento entre Carlos Martínez y Yadier Molina en esta Serie del Caribe. Estaremos dando seguimiento durante toda la semana a esta Serie del Caribe que se inicia hoy aquí en Mazatlán, México.
En otra información, antes de partir esta semana hacia Mazatlán, México, estuvimos en el Palacio Presidencial, donde el mandatario Luis Abinader entregó la bandera y despidió a las campeonas Águilas del Cibao para que estén en esta Serie del Caribe. Vamos a ver el momentito en que el jugador Melquis Cabrera agradece al presidente de la República haber entregado la bandera para las Águilas del Cibao. Escuchemos este cortecito y luego veremos lo que dijo el presidente Luis Abinader al despedir al equipo dominicano. Veamos a Melqui Cabrera. Buenas tardes, señor presidente, señora vicepresidente y funcionario aquí presente. Buenas tardes a todos otra vez. Es para mí un inmenso honor estar aquí trayéndole este campeonato de las Águilas Cibaeñas y a la misma vez prometiendo entrega, cuerpo y alma para traer la corona de la Serie del Caribe a República Dominicana, el país más exitoso en este certamen. Nuestra clase y todo el béisbol dominicano está eternamente agradecido con su decisión firme de apoyar la celebración de un magnífico torneo en el que obviamente ganó el mejor, que somos nosotros, las Águilas Cibaeñas. Ahora vamos a ver las palabras de un entusiasta, Luis Abinader, hablando sobre su equipo favorito, Águilas del Cibao, que ahora representan a la República Dominicana en la Serie del Caribe. Escuchemos. Muchas felicidades. Y yo le he dicho desde el principio que yo soy aguilucho. Así que muchas felicidades a ese gran equipo. Pero muchas felicidades a todos los que jugaron. A todos los equipos, como dijo Vitelio, que fueron a jugar y que pusieron de sí para que esa tradición que tanto disfruta los dominicanos debido a esta pandemia, no pereciera. Y nosotros, Viterio, lo que hicimos fue hacer lo que teníamos que hacer, apoyar la decisión, la valentía de ustedes. Y lo hicimos con mucho gusto. Y ustedes respondieron también de la mejor manera. Por lo tanto, nos sentimos muy orgulloso de todos los peloteros, de sus directivos, de sus jugadores. Y estamos seguros, Vitelio, que en el 20 trajimos la victoria número 20 y en el 21 vamos a traer la victoria número 21 de los equipos de béisbol nuestros. Finalmente, vamos ahora a hablar sobre la NBA y es que Stephen Curry estremeció la NBA al lograr superar a Reggie Miller en tiros de tres de por vida en la NBA. Ahora, Stephen Curry del equipo de Golden State logró su tiro número 3, 2561, dejando atrás a Reggie Miller. Ahora, señores, para que ustedes vean la gran cantidad de tiros que ha logrado Stephen Curry, este lo logró en apenas 715 juegos en la NBA, mientras que Miller lo hizo en 1.388 partidos y Ray Allen, el líder de por vida, lo hizo en 1.074 partidos. Ahora Curry se coloca solo 412 tiros de tres del Ray Allen en la NBA. Y nos despedimos así desde Mazatlán, México, para todos los amables televidentes de Domingo Familiar. Hasta el próximo domingo. Al cierre de nuestra entrega ya solo nos resta agradecer la gentileza de su atención, extender la invitación a que el próximo domingo nos puedan acompañar y pues hacer una última acotación para que todos estemos en esa misma sinergia de poder acatar pues el llamado al toque de queda y sobre todo diseñar esas estrategias que vamos a utilizar para seguir protegiéndonos y proteger a la familia. Cero desenfreno, así que vamos a enfocarnos, tenemos que seguir viviendo y en medio de esta situación tenemos también que buscar las mejores posibilidades para obtener los resultados de beneficio para el país y para nosotros también. La próxima semana estamos con ustedes en sus hogares. Pásenla muy bien. Este es
es el junte. Naya Almonte con renovado deseo. No tengo que mirar cielo para verte. En mi alrededor te puedo yo encontrar. Dilo tú. Tú siempre me dijiste que cuente contigo, que no estoy yo sola, que somos amigos, que cuide a tus pequeños. No tengo que pensar cómo será tu rostro. Sigo yo al caído, veo ahí tus ojos. Te veo en el que sufre, en aquel hambriento. Siento tu presencia en cada momento, pues yo ahí te veo. Señor, yo te veo, siempre te veo, en todos lados donde yo me muevo. Yo te veo, siempre te veo, en cada rostro de mi hermano. Oh, 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 oh. En cada rostro de mi hermano. Siempre a ti te veo en cada momento. Es un error pensar que te encuentras lejos. Tú no te marchaste, aquí te quedaste. En el mundo entero te puedo encontrar, tanto aquí como allá. Tú viste preso, te visité. En el rostro de mi hermano cuando me dice te quiero, un te extraño y un te amo, y el momento más sublime, apreciado y anhelado que eres tú. Mi Señor, tú eres mi luz, me mostraste el camino y lo bello que eres tú. Cómo no amarte si tú me renovaste y cambiaste mi lamento en arte. Renovado deseo.